El enfrentamiento entre los Mugiwaras y los piratas Kurohige es inevitable, una parada obligatoria para la correcta evolución de la historia, pero quizás es más necesaria de lo que parece. ¿Qué onda, Nakamas? Se habla Cazador de Piratas con una nueva teoría super especial. No quiero decir nada más porque estoy muy ansioso, así que, sin dar más vueltas, comencemos. Al finalizar Wano, los Mugiwaras tendrán ya 3 Road Poneglyph y a Robbie, por lo que tendrán más del 80% de los requisitos conseguidos, mientras Teach parece que no tiene nada. Para alguien que se toma su tiempo para planear las cosas y el cual no es impulsivo, es demasiado ingenuo de nuestra parte pensar que no tiene un plan. Debe de saber con toda seguridad que Luffy tiene a Robin como Nakama, y que si está haciendo el viaje de enfrentar a Big Mom en su territorio y luego a Kaido, es porque está en búsqueda de los Road Poneglyph que estos tienen, ya que esta información es de dominio público realmente. Entonces, parece estar muy calmado cuando Luffy parece que se está aventajando al mismo. Y he aquí la primera teoría de este video. El cuarto Road Poneglyph perdido está en manos de Kurohige por 2 grandes razones. Recordemos que en el viaje de Roger se nos dice dónde está cada uno. El de Zou sigue en Zou. Big Mom tenía uno en ese tiempo y lo sigue conservando. El de Wano está en manos de Kaido. Y es el de la isla Gyojin que está perdido. No se sabe cuándo se pierde, pero aquí va la primera razón por la que creo que es Teach quien lo tiene. Teach estuvo como protector de la isla junto a Marco y Vista cuando Shirohige marcó esta isla como su territorio. Es de los pocos personajes que se ha demostrado interés en ser el rey de los piratas y que ha estado en el mismo tiempo y lugar donde estuvo ese Road Poneglyph, por lo que todo calza y todo cuadra. Estuvo en este mismo periodo de tiempo en el que se presume que desaparece. Segundo, tiene todo el sentido del mundo que sea él quien lo tenga escondido, por el simple hecho de que puede evitar que cualquier oportunista se le adelante. Si alguien logra reunir los otros 3 Poneglyph, pese a que es muy difícil, no podrá hacer nada porque él tiene el cuarto y este es totalmente necesario. Es un plan maestro, digno de un estratega como Teach, porque cuando un aventajado aparezca, inevitablemente tiene que ir a por él. ¿Y qué hará Kurohige en ese entonces? Lo esperará con la tripulación más grandiosa según sus propios criterios. Esto es un plan brillante y cerrado en todo sentido. Aparte de que al mantenerlo oculto, no todo el mundo va a por él, sino que solamente cuando alguien cumpla todos los requisitos que él busca es que va a revelar este dato. La segunda teoría de este video es el secuestro de la llave. Esto no es nada novedoso, la verdad. El secuestro de Nico Robin lo venimos intuyendo todo tipo de creador de contenido desde hace mucho tiempo atrás. Pero tras las palabras de Nekomamushi en el capítulo 818, simplemente es un hecho que pasará. El gran pirata que se hará con Robin será Teach, evidentemente. Es que esto es perfecto, realmente, que sea Teach. Pues este no necesita hacer el mismo viaje que Luffy si captura a Robin, encontrando los demás Poneglyph que tienen los demás Yonkos y todo eso, en especial el de Zou, que debe de ser difícil de encontrar para él, ya que está resguardado por los Mink, y no tanto por eso, que no hay mucha información. Los Minks no andan diciendo, ah mira, en tal zona hay un Poneglyph, ni nada por el estilo. Entonces, es muy difícil, sería muy difícil pensar que él puede dar con este. Pero si se enfrenta a los Mugiwaras, obtendrá todo de golpe. Las 3 piezas que faltan y obviamente Robin, quien es la llave para leer los Poneglyph. ¿Pero saben qué es lo mejor? Luffy y todos los Mugiwaras marcharían de manera obligatoria a por todos los de Teach, si acaso uno de sus Nakamas termine en manos de este. Esto es evidente. Luffy no es el tipo de persona que abandona sus Nakamas. Entonces, sería otra jugada brillante por parte de Teach, pues atraería al más cercano al One Piece y jugaría bajo sus propias reglas. Algo que hay que aclarar es que, si Nico Robin es secuestrada, primero pasaría lo de Crocodile. Nunca leería las piedras para Teach. Esto se sabe. Pero no puede matarla, pues es la única que sabe leerlos. Entonces entra en un conflicto. Ella no querrá por su propio pie y él no podrá deshacerse de ella. Necesito un método para hacer que Robin hable, y siendo sinceros, la única forma en la que pasaría algo por el estilo es que sea la voluntad de Luffy. Aquí es donde empieza la tercera teoría de este video. Luffy y Teach se enfrentarán en una Davy Back Fight.
Pero antes de que abandones el video, espérate, déjame contarte todo lo que tengo en mente para que puedas irte en paz. Si bien es cierto que el arco de Foxy es uno centrado en la comedia, Oda, en broma o en serio, introdujo algo muy valioso que es la Davy Bad Fight. Claro, si piratas como Teach y Luffy se enfrentan, no sería con juegos ridículos como contra Foxy, sino con enfrentamientos a muerte, muy posiblemente. Pero, ¿por qué creo esto? Primero vamos a ver las coincidencias detrás de esta batalla. Recordemos a los piratas Rocks, un gran grupo de piratas que se reunieron en la isla Hashinoshu, o la isla de los piratas, para más cosas raras, y es aquí donde se inventa la Davy Bad Fight. Uniendo cabos, podemos pensar que Rocks usó la Davy Bad Fight para unir a personalidades como Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki y demás. Piratas que bajo normas tradicionales no se unirían a seguir a ningún otro capitán, pues son líderes innatos y su poder lo sustenta bastante bien. Es como si bajo un mismo grupo se unen todos los Ichibukais y todos los Supernovas. Sería como demasiado, siendo que hay tantas personalidades que bajo ningún concepto se dejarían doblegar por otra persona. Y cabe recalcar que la tripulación de Teach tiene como base la isla Hashinoshu, donde se formó los piratas Rocks y donde se creó la Davy Bad Fight. Para terminar de rematar y como curiosidad máxima, el barco insignia de los piratas Kurohige es llamado Saber of Seves. Saber es sable del inglés, pero si quieres decir saber, como se escribe, es en español, como si fuera saber de Seves. Es que es tan cortante esto como un sable. Mierda, ¿qué está pasando? ¡Oda! ¿Podría Teach estar siguiendo los pasos de Seves? Esto podría ser totalmente. En fin, lo más importante y por lo que Kurohige convocaría un duelo mediante una Davy Bad Fight es por el compromiso. Los capitanes de ambas tripulaciones se comprometen a acatar los resultados y por ende los miembros deben de seguir la voluntad de su capitán. Entonces tendrían que jurar lealtad a su nuevo capitán en caso de cambiar de, ya saben, tripulación. Es decir, si los Mugiwaras pierden, tendrán que aceptar a su nuevo capitán. Como hemos visto de los Yonkous, buscan a toda costa aumentar el poder de su tripulación, y todos tienen diferentes métodos. Kaido los machaca y después destruye su voluntad, Big Mom casa a sus hijas con estos, y Teach podría usar esto. Personajes como Jinbe, Zoro, Sanji y los demás serían buenos agregados para su tripulación, aparte de ganar la completa lealtad de Robin, y por ende la lectura de los Poneglyph. Lo más interesante y la cereza del pastel es que todo se resumiría a un Luffy versus Kurohige. En plan, tú y yo, Mugiwara, quien gane será el rey de los piratas y ganará la tripulación del otro, y el que pierda muere. Luffy obviamente aceptaría este duelo. Es que esto es brutal porque afecta a los dos temas más importantes de Luffy. El primero, que es su sueño de ser el rey de los piratas, y sobre eso que gira la serie. Todo One Piece gira en torno a Luffy ser el rey de los piratas. Y el segundo y quizás lo más importante de todo serían sus nakamas. Si pierde, pierde a todos sus nakamas. Esto es más doloroso que morir para Luffy, recordémoslo. Entonces, no podría negarse porque Teach estaría jugando con un factor psicológico. Si te niegas, eres cobarde, aparte del compromiso que hace como capitán de seguir este juego hasta el final. Y Teach estaría sumamente confiando en su poder y usando lo que más sabe, apelando directamente a las debilidades de su oponente, a debilidades psicológicas, para ganar en este sentido. En resumen, tendríamos que Teach secuestra a Robin e invita a los Mugiwaras a un duelo, a una Davy Bad Fight para recuperarla. Entonces veríamos enfrentamientos entre los Mugiwaras y los piratas Kurohige. De este duelo, Luffy saldría con el último Road Poneglyph y se irían camino a Laftel. Claro, la cosa muy posiblemente no termine ahí. Teach, siendo un personaje tan importante, dudo que se rinda por ser derrotado por Luffy, y veríamos más interacciones.
Pero eso ya lo podemos dejar para un siguiente video. Como siempre, quiero enviar saludos salvajes a Jorge Burgos, Viper Félix y LS Topper, así como también a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló Cazador de Piratas, esperando que este video les haya gustado tanto como a mí. ¡Nos vemos!